Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, a tu morada santa, beberemos tu sangre, tu cuerpo nos librará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Muy buenos días para todos ustedes, con mucho gusto. Ofrezco esta primera Eucaristía en esta comunidad cristiana de San Peter en Bricksburg y la ofrezco por cada uno de ustedes, los miembros de esta comunidad, los de Santa María, San Benedicto, tantas personas que están participando o participan de esta Eucaristía virtual. Quiero traer a ustedes a este altar la presencia de ustedes, sus preocupaciones, sus necesidades, sus angustias, sus gozos, sus esperanzas. Quiero también pedirle a Dios por cada una de nuestras madres en este día tan especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, con el pensamiento, palabra, obra y omisión, cometidos por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros muchísimos pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Hagamos oración. Señor, tú que has querido que la madre compartiera los dolores de tu Hijo al pie de la cruz, haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Señor que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme. Será roca mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre diríjame y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sáname, Señor, de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A
tus manos e encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en la casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se han dado cuenta de que hoy la Iglesia nos presenta la memoria, y es obligatoria, de Nuestra Señora de los Dolores. Y sencillamente el libro o la carta de los Hebreos, que es el libro de la Biblia, de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que habla del sacerdocio, nos presenta como Jesús en su vida normal, en su vida mortal, también tuvo miedo, también tuvo el dolor, también tuvo sus sentimientos de hombre normal y común y corriente, y con gritos y lágrimas también hizo la oración y suplicó a su papá para que lo salvara de la muerte. Pero es que Dios a todos nosotros, al darse a su Hijo, no nos priva a nosotros ni de la enfermedad, no nos priva a nosotros ni del dolor. Jesús venció todo eso. Pero no con eso, con que Jesús hubiera aprendido a ser hijo a través del sufrimiento y la obediencia, sencillamente Dios con eso no nos quitaba a nosotros el dolor ni la enfermedad. Pero cuando uno es fuerte y uno se enfrenta a esa cruz, a ese dolor, Dios, al ver que nosotros somos obedientes, así como Jesús, Dios nos da la salvación. Por eso tenemos que cada uno de nosotros pedirle al Señor fuerzas que nos salve por su misericordia. Es que el único en esta vida que nos puede dar a nosotros la satisfacción de la salvación y la misericordia es Dios. Ese sí es el que condena y el que salva. Y hoy la Iglesia nos presenta a la Señora Santa María, porque es que para una madre, cualquier madre que sea, es muy duro depositar a su hijo en un cementerio. Es tan doloroso para una señora madre desprenderse de algo tan extraordinario como es su hijo y ponerlo en un cementerio. Es un dolor garrafal, fuerte en su corazón. Por eso el profeta decía muy claro: una espada atravesará tu corazón. Y prácticamente allí estaba la humanidad, estábamos nosotros.
Pidámosle entonces a Jesús que, así como Él estuvo pendiente de su Señora Madre, fue obediente a ella y la puso en manos de una persona tan especial como es San Juan el Evangelista, así como Él nos la dio a nosotros, que nosotros seamos capaces de corresponderle a la Señora Santa María, porque así Él en su vida normal se preocupó mucho por ella, pero también se preocupa todos los días por nosotros. Pidámosle entonces a la Señora Santa María, hoy que en ese dolor tan grande que lo causamos ayer, la humanidad, y sobre todo por su Hijo, que con convicción dio la vida por ti y por mí, que sea ella la que nos ayude a nosotros a amar nuestros propios problemas, a luchar con nuestras dificultades, que sea ella que nos ayude a reforzarnos en el momento de nuestros dolores y sobre todo de nuestras inclemencias. Señora Santa María, que con su dolor de madre colocamos los dolores de cada una de las personas que en este momento están pasando por situaciones difíciles, como son los reclusos, las personas que van a tener cortes hoy, los dolores de tantas personas enfermas, del niño que le acaban de robar su sonrisa, su felicidad, del empleado que le acaban de robar el salario, que no le reconocen sus derechos, del estudiante, del profesor, de tantas personas que en ese momento están siendo mutiladas, que son fracasadas, aquellas personas que sufren tanto en esta vida. Solamente tu corazón de madre puede acoger a cada uno de nosotros, de tus hijos, en sus dolores. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Ora, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para en su bien y toda su santa iglesia. Dios de misericordia, recibe los dones y oraciones que te ofrecemos a gloria de tu nombre en esta fiesta de la Virgen María, a quien tú nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el que reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Nos hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. En el dolor de la Señora Santa María, siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te ofrecemos y te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fran, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros familiares, compañeros, amigos y benefactores difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos a todos ellos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza por saber que somos hijos de un Padre en común, acudamos a Él con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros muchísimos pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dicen un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la experiencia de Jesús sacramentado, del Jesús espiritual, del Jesús resucitado, de Jesús que se hace uno con nosotros para llevarnos a la casa del Padre. Hagamos esta experiencia espiritual sencillamente con los deseos de dejarnos guiar, orientar, iluminar por la presencia de Jesús sacramentado en nuestras vidas. Acto para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, dentro de mi vida. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venir al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aleje ni me aparte de ti. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Bondad, misericordia me sigan por doquier. Habite yo en tu casa por los siglos, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Hagamos oración. Después de recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros en favor de la Iglesia lo que falta a la pasión de Jesucristo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. San José, ruega por nosotros.
San Pedro, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, danos la paz. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todos los fieles difuntos, familiares, compañeros y amigos, y benefactores a quienes hemos recordado en esta Eucaristía, descansen en la misericordia del Señor. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Que tengan un hermoso día en el Señor, mucha suerte, felicidades, y a echarle para arriba, para adelante, con respecto al dolor, que con Jesús lo podemos todo. Él es nuestra fortaleza, igual que su Señora Madre. Que tengan un lindo día, cuidémonos, para que así cuidemos a las personas que nos rodean. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.